Propuestas de estudio relativamente fáciles. Y sin por spam. ¿Habrá mucha diferencia? Porque si eliminamos el por spam, eliminamos todavía otro elemento que lo hace más complicado. A la vista de estos resultados, que habría que repetir porque no están muy claros, oye, cristalizan más rápido sin forma durante la primera hora porque el enfriamiento es muy rápido, pero finalmente no dan unos cristales muy malos. Por tanto, le podemos decir a los alumnos de tercero que hagan la cristalización en un vaso de plástico normal con film y sin por spam, y al cabo de una o dos semanas obtendríamos cristales relativamente bonitos. No son mucho más, ahora, porque hemos tenido problemas al diluir lo que se ha disuelto, pero entre este cristal y este otro no hay mucha diferencia, pero no está claro, tendríamos que repetirlo. ¿Eh?